tardes. Your Excellency, it's a great honor to have you. Your Excellency, thank you. Señor presidente. Esta administración, precisamente, quiere más Costa Rica en el mundo y más mundo en Costa Rica. Por eso, nos hemos acercado al Medio Oriente para fortalecer y profundizar nuestra relación con una región que hoy nos recibe como amigos, que nos ofrece una ventana de oportunidades en materia de comercio e inversión. La firma de ese acuerdo representa la importante relación entre los Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica, señor. Refleja el compromiso mutuo de explorar formas de cooperación para apoyar el desarrollo de los objetivos de los dos países. El gobierno de Costa Rica se comprometió desde su inicio en trazar una ruta muy ambiciosa de continuar insertando a Costa Rica en los mercados internacionales y en los mercados internacionales más exigentes, como es el mercado de los Emiratos Árabes Unidos. Una economía muy dinámica, muy sofisticada, un hub logístico de enorme relevancia, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Continuaremos expandiendo la huella de Costa Rica en el mundo y estamos muy felices de esta alianza que hoy hemos sellado con una nación amiga que, a pesar de la distancia física, tenemos y nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimas similitudes. Así que estamos muy felices y, en lo particular, muy honrado de haber podido coincidir con un buen amigo, Tani. Muchas gracias por todo.